Saludos, yo soy Ruth Reyes, vicepresidenta del Centro Cultural de Patillas, Luis Manuel Gastón. Amigos de Vía, nosotros hoy estamos desde Patillas con nuestro amigo del Centro Cultural de Patillas. Hoy tenemos el honor de entrevistar a la señora Ruth Reyes, que es la vicepresidenta, ¿verdad? Sí, de la Junta de Directores soy la vicepresidenta porque el presidente es el licenciado Iván Luis Torres. Pues esto es una iniciativa de cultura y de pueblo que están teniendo aquí con mucho esfuerzo y que queremos que ustedes sepan y que el pueblo de Puerto Rico se entere. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo del Centro Cultural de Patillas? Hace varios años nosotros nos reunimos como junta, como grupo de líderes de la comunidad y entendimos que era necesario trabajar la cultura de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque había que trabajar la identidad para las próximas generaciones, que es una cosa que se pasa de una generación a otra. Nos dimos a la tarea de comenzar a diseñar, a planificar y a desarrollar actividades en las comunidades, eventos grandes, eventos de la presentación de libros, la música de trío, la música de trova, y nos ideamos en un momento dado que era pertinente traer las películas, porque en un momento dado Puerto Rico en su historia tenía el cine rodante donde toda la gente se conmemoraba, y en estos tiempos del siglo XXI es preciso que nos tenemos que volver a encontrar los ciudadanos de los pueblos. Y precisamente pues tengo a bien decirte que ya este es nuestro tercer evento de una película. Todas han sido un éxito. Excelente. ¿Y cuál es esa actividad cumbre de ustedes? Todos sabemos que cada centro cultural tiene una. ¿Cuál es la de ustedes? Bueno, vamos a... En el pueblo hay una que es más allá de... Yo diría que de las películas y la presentación de libros. La de nosotros, otra organización que tenemos hermana, son los Buenos de Patillas, que soy su fundadora. Y nosotros hace ya 9 años nos hemos dado a la tarea de comenzar a celebrar la cultura en grande con la parte emblemática. ¿Cómo se fundó este pueblo por la Iglesia Católica? Un 14 de septiembre de 1811 y después pasa al gobierno municipal en diciembre 4 de 1811. Y entonces, ¿qué era lo que queríamos recrear? Los campesinos que bajaban de las montañas con sus verduras, sus animales, todas esas cargas, ellos las traían, y en ese tiempo, del 1811 para acá, ellos lo hacían a caballo o a pie y llegaban por estos caminos, ¿verdad?, que teníamos en el país, llegaban al lugar, a la plaza que hoy se llama la Plaza Adelina Cintrón. Y ahí ellos llegaban a las 2 de la madrugada. Nuestra organización ha comenzado desde las 2 de la madrugada y tengo bien invitar a todo el pueblo de Puerto Rico que está convocado para que 9 de diciembre a las 4 de la mañana en la Plaza Adelina Cintrón vamos a celebrar los 207 años de fundación de este hermoso pueblo de Patillas, que es parte de Puerto Rico, la Isla del Encanto, pero su verdor es particular porque es intenso y su gente es una maravilla porque es muy generosa. ¿Qué te parece? Ru, vamos a hacerte una pregunta que le hago a todos los que entrevistamos. Patillas, alguien que nunca ha venido a Patillas, que te está viendo, tenemos espectadores de Colombia, México, hasta de Rusia nos ven. Cuéntanos, si ven a Patillas, ¿qué deben esperar ver? Bueno, deben de esperar ver una gente maravillosa, una gente humilde, una gente buena, una gente muy cálida, muy hospitalaria. Pero yo convoco al planeta, yo convoco al mundo entero y a mis amigos de Perú, que hace una semana que estuve por allá, ¿verdad?, en Arequipa. Yo los convoco a que vengan a ver nuestras playas, ese mar Caribe intenso, que vengan a ver nuestras montañas, Torrecilla en el barrio Marín, que vengan a ver los lagos, el lago de Patillas, donde somos nosotros de por ahí, vivimos cerca, y más allá de eso, que vengan a ver los ríos. Con eso, unas buenas alcapurrias, unas empanadillas, unos pasteles, mire, y un arroz con gandules, y un lechón asado a la varita de nuestras comunidades, eso es suficiente para no posponerlo, apuntar en el calendario y llegar ya a Patillas, que los vamos a esperar con un abrazo fuerte, un abrazo cultural, porque eso es lo que queremos, promover nuestra cultura, que es lo que une a la gente en el mundo, con la comunicación, con las buenas relaciones interpersonales, con la sensibilidad, con la empatía, la compasión, que es lo que necesita el planeta. Y alguien que quiera comunicarse con ustedes, ¿cómo lo logra? Ah, bueno, pues inmediatamente puede hacerlo de varias maneras. Lo puede hacer a través del 787-204-204-8631.
204-8631. Puede ir a mi página de internet y puede buscar Fundación Ruth Reyes Ramos .org, porque también lideramos esfuerzos por el autismo. Así que ahí me pueden escribir Fundación Ruth Reyes Ramos .org, y si no, pueden ir a otra página que es Los Buenos de Patillas y la pueden.com, y ahí nos va a encontrar a nuestras organizaciones y lógicamente pues el sitio del Centro Cultural Luis M. Santana Gastón, que es el que está echando el resto en todos estos esfuerzos para llevar la cultura y ese compartir que tú has visto en esta gente linda y hermosa que está aquí en los predios, en esta área, y ya próximamente vamos a ver, y nada más, una novela que ha sido premiada a nivel internacional, La Llamarada, de Enrique Laerde. Así es que se hace cultura. Excelente, Ruth. Gracias por el honor de brindarnos y presentarte a nuestro público.